Thank you.
Thank you.
Epifanio, ¿usted vive en La Rábita? Yo vivo ahí. Yo nací en Albuñol. Hay tres molinos debajo de la iglesia. Vamos a caminar un poquito. Nací en el molino Artero, ¿no? El 10 de junio del 900. ¿Empezando el siglo? Sí, señor. Yo, cuando empezó el siglo que tenemos, ya llevaba yo 6 meses en la vida. Y claro, como siempre, las cosas han cambiado desde luego, pero entonces, en aquella ocasión, éramos mucho más pobres, porque hoy no hay pobres. Epifanio, esto es la Alpujarra, ¿verdad? Sí, esto es la Alpujarra. La Alpujarra Baja, ¿no? Sí, señor. Sí. ¿El alpujarreño qué es? Porque... Esto es la Alpujarra. Sí. Aquí hay una clase de deporte, decimos baile cortijero, mudanza y esas cosas. Esto es muy rancio, muy tradicional, esto tendrá quizás más de 3 siglos. Sí, ¿verdad? Y en las Pascuas se reúnen los cortijeros en la era, los familiares y amigos, y allí forman ellos una fiesta de violines, guitarra, bandurria, y son trovadores también. Sí. Unos troban bien, otros regular y otros no sabemos trobar. Pero muchos cantan, cuando cantan, pues hacen por cantar lo mejor, a golpe de que las personas lo bailan, tocan los palillos y se divierten en varios festivales del año. No!
¡Ay, no conozco ni comprendo! ¡No conozco ni comprendo! ¡Pero le voy a dar la vuelta! ¡Porque yo a ninguno ofendo! ¡Y os digo que esta fiesta es el baile del pujarreño! ¡Muy bueno! ¡Ese pueblo es de otra vez! ¡Ese pueblo es de otra vez! ¡Que cada cual en su baño se ocupa de su deber para recuperar el daño del año 73? ¡El María Narvidad! ¡El cariño Narvidad! ¡Ay, que viva los pescadores! ¡Que viva los pescadores! Voy a decir con esmero, porque los traen los mejores. También vivan los tenderos. También los agricultores, la robita y el pozuelo, la robita y el pozuelo, y nuestro pueblo el Muñoz se cubre de un negro velo. No ha cambiado, con el tiempo todo ha cambiado, quedando el punto de apoyo al buño ha mejorado en el plan de desarrollo. Calles, fuentes y alumbrado. Ahí voy a decir en la reunión. Voy a decir en la reunión. Tengo el problema resuelto. Con gracia y con atención.
silencio. Pato el pobre caiga muerto. Que Dios le guarde el perdón. Una noche de tormenta. Una noche de tormenta. Tras un trance peligroso. Ay, mi sentido no se arrebata. Mi sentido no se arrebata. Ni tampoco yo me escamo. Quiero hacer una contrata. Porque el día que nos moramos lo bueno todo se remata. Rabita y su habitante. Rabita y su habitante. ¡Ole! Con ánimo y con amor. Se va a ir a ser arrogante. Todo lo siente, oigo. El mundo todo lo siente. Es una manifestación. Tenemos que ser prudentes. Ya que es que no crean Dios. De un dolor que reviente. ¿Están ustedes cansados? No, nada. Yo me tiré 24 horas sin parar. No nos cansamos, que estamos 3 días. 24 horas, pero una paradita para tomar un vaso vino, sí, ¿no? No, pero es que me vemos tocando sin parar también. Bueno, ha dicho. ¿Y esto de los trobos, por qué lo hacen ustedes? ¿Qué le sacan a los trobos? ¿Qué le sacan a los trobos? Pues fuente entusiasmada que tenemos por dentro, en la sangre. Una fuente entusiasmada en la sangre. Eso es una figura. Esto es una cosa. A ver, este hombre, ¿cómo se explica? ¿Un trajito? Como el padre que es muy rico, y tiene muchos millones, y le deja al padre, pues, 8, 10, 15, 20, 50 millones de capital, y nosotros nos ha dejado la providencia
una cosa de herencia que traemos de los antiguos, muy antiguos, de hace 700 o 800 o 2 o 3 mil años. Y esto es una fiesta que viene muy antigua, muy antigua. Una fiesta pujareña, siempre lo mismo, de trobo y de baile, de esto de clos, 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 de los palillos. La fuente nunca se acaba. De palillo, y claro que esté ya tarde allí en la rambla. Ustedes son los trovadores, ¿no? Sí, señor. Trovadores, analfabetos, pero sí, pero luego analfabetos por fuera, pero por dentro discretos. Esto es un toque, es una herencia que lo dejaron aquí los moros en España. Una herencia que lo dejaron aquí los moros. No, no, tampoco podemos hablar. No, no, esto es una cosa de nuestro... Uno dice que moro y otro dice que no, a ver. No, esto no es de los moros. ¿De quién? Esto es de nuestros abuelos, aquellos que hace 150.000 años que murieron, que aquellos abuelos... Ahora van a venir a este mundo nuevo. Esos abuelos han muerto, pero el espiritismo no ha muerto. El espiritismo, como yo he estado 47 años con gorra y ahora a los 48 me he comprado un sombrero. Yo digo una cosa, ¿por qué en esto de los trobos pelean ustedes y se dicen cosas? Mira, porque esto es lo mismo. De picadilla no tiene gracia, esto tiene que ser picado. ¿Tiene que picar? Claro. Esto es como, si usted hace una... Perdón, que el condimento... Espera, ya no estoy, hombre, que estoy hablando yo, que tengo más dones que usted. Perdón, gracias, hombre, gracias. Estoy hablando yo porque, hombre, no es que sepa, pero que de esto se marca. ¿Cómo no se ha picado, no tiene gracia? ¿Pelean los trobos, no? Aquí en la conversación. No, si yo no me peleo con ellos, soy el más noble que ha nacido en este mundo. El que se meta conmigo, que es el atorre del chumbo. Se puede decir. Escucha usted, ya verá usted. Mira usted. El trobo es una cosa. No lo deja, no lo deja. El trobo es una cosa como una conversación que tenemos yo usted. Que a lo menos los principiamos. Dice, usted me va a comprar esta. Vamos a poner. Esta mesa, hombre. Esta mesa o este mercado de tomate. Este vaso vino. O este vaso de vino. Y decimos, ¿qué quiere usted? Sí. Quiero 20 duros. Y digo yo no te doy nada más que 15. Y le tienes que darme 19. No, no, nada más que 15. Y el otro 19, y el otro 18, el otro 17, y no se entiende. Sí, sí. Y el trobo es una cosa que hay que decirle, que si uno le dice, tú eres un cipote, el otro dice, tú eres cipote y medio. Sí. Para que la cosa tenga aliciente. Como una frita de carne, cereja, aliño, avaliña, y es lo mismo. Y usted verá, cuando una cosa... Porque por España, yo no he estado en ningún sitio, pero yo no sé leer ni escribir, soy un analfabeto. Llevo un coche porque me dieron el carnet por trampa, por lo que fuera, no por trampa. Me lo dieron porque era un tío de memoria, cierto que sabe, pero no sé malamente escribir y leer. Ahora... Vamos a ver una cosa. Sí, venga, diga usted. Ahora está usted. ¿De qué manera nos podemos picar usted y yo para un trobo? ¿Qué le tengo yo que decir usted para que me...? Ah, pues ahora le voy a decir yo a usted. ¿A mí? Dice, siendo un hombre de desmero, viene de buena raíz, en la rábita o en el pozuelo, a un tan cerco como Martín no puedes tener tanto pelo. Está bien. Y ahora me dice que no puedo tener tanto pelo. Eso lo digo yo a usted, ¿no? Sí. Yo me harto de reír. A mí me sobra dinero... Porque yo voy a este país y a mí me afeita el barbero. Ahí está la mano. Para que usted vea lo que es tú. ¿Es o no es? ¿Está todo bien? Esto está muy despoblado, muy vacío, la Alpujarra. Lo que pasa es que, mire usted, con esto de la nube, se han retirado mucha gente de aquí. Se ha ido Ariano de Almería, lo mismo que nosotros. Yo estuve en el molino hasta 8 años. Y luego... Usted fue molinero. Molinero. Sí. Luego después estuve guardando ganado hasta tener 20 años. Sí. Me llevó un hermano mío a Madrid y no pude colocarme porque no sabía poner mi nombre. Sí. En una tienda ultramarino, el señor Quiroga... ¿En Madrid? En Madrid, entre la Plaza de la Villa y la calle Mayor. ¿Y qué edad tenía usted entonces? Entonces tenía, pues, 20 años. 20 años, o sea... Y me tuve que venir a guardar cabras. Con que... Mi Epifanio, vida. Epifanio, si me deja usted un huequecito, me gustaría hacer una pregunta. Es que me parece que usted no sabe leer ni escribir. No. Pero sí sabe muchas poesías que usted se ha inventado. Sí, yo eso sí. Y las sabe de memoria. Todas. ¿Cuántas sabe usted? Puedo saber entre una más bonita y otra más fea, de 50 a 60. ¿Y se las sabe usted todas de memoria, todas? Todas. Y se refieren a muchos temas, ¿no? A muchos temas. Pero hay temas que hoy no se puede explicar, pero lo que quepa se puede decir. Sí, hombre, claro, ¿por qué no? Porque siempre las cosas han cambiado todas y seguirán cambiando. Sí. Lo que menos está es que la vida siquiera siga como 200 años la más. Hemos tenido, o como va, porque es la satisfacción de todos los pobres y obreros. Usted ha dicho, Epifanio, antes que aquí, en esta comarca, en este valle donde estamos ahora, ¿cómo se llama este lugar?
Esto se llama, esta parte de arriba, esto se llama la Rambla de Guarea. La Rambla de Guarea. Sí, señor. Y esta parte se llama el Trebolar. El Trebolar. Que ya el Trebolar pilla parte de Almería. Sí. De este pueblo de Adra, vecino a este nuestro de Arbulló. Sí. Porque media el Trebolar la linde de las dos provincias. O sea, aquí hay parte de Granada y parte de Almería, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, usted habló antes de que por este valle corrió una nube, o corrió... Sí. ¿Qué corrió? ¿Qué pasó? Pues porque yo... Aquí hubo una tragedia. El 19 de octubre del año 73. Y todo esto se lo llevó la nube esa andando. Cuando la nube cayó, salió la Rambla de Ardaya, unida a la de Gijón, entablando una batalla. ¿Cuántas casas se llevó? Molinos, plantas y vallas. Y no quedó un murallón. Y la Vega de Albuñol fue arrasada hasta la playa. Muchos barrancos en unión. Salió la Rambla Guarea. El puente lo arrancó. Se pueden hacer una idea de las desgracias que ocurrió. Ya no puedo ni llorar, ni tampoco sonreír, porque Dios ha dado lugar en mi alma un sentir por mi amigo y muchos más. Se refleja en mi memoria hombres, niños y mujeres que ya descansan la gloria, lástima de estos seres que ha sido amarga su historia. ¡Qué lástima de criaturas que han perdido hasta sustento, industria y agricultura por el agua y por el viento! Este daño no se cura. Nuestro Dios no es vengativo, pero sí es muy potente, y ello será el motivo de derribar tantos puentes, siendo firme los estribos y ahogarse niños inocentes. Yo digo que es peligroso la rambla y los barrancos. No hagáis casa ni pozo. Para Dios todo es muy flaco. Como es tan poderoso en ellos, siempre hay yo blanco. Lo mismo que la mentira en lo alto de un cerrillo, nuestro Dios con su ira, si yo instalo un castillo, igualmente me lo tira. Sé que Adra no auxilia y Motril pueblo de otro sector. Aquí acabe la envidia, todos tengamos amor y la Rábita y Albuñol sea una sola familia. No me puedo lamentar del diluvio que ha caído en estos puertos de mar. En Adra, de Bordor Río, tampoco puedo apreciar el daño que hayan tenido. Cuando aplacó la avenida, bajaban los cortilleros registrando las bahías. Llegaron helicópteros al terminar la avenida y ya de unas terrazas se llevaron, pudieron rescatar unos familiares que no podían salir y estaban a punto de ahogar. En un día de mercado, allá en Puerto Lumbreras, muchos pueblos destrozados, quedando al campo arrasado, se llevó casas enteras, los feriantes y el ganado. Nuestro Dios con su poder castigó a los humanos, y en la Torre de Babel se ahogaron los cristianos y solo se salvó Noé. En la guerra de Vietnam, que se acaben los disturbios, porque vamos a dar lugar que de fuego venga un diluvio peor que el de Universal, que será grabado en la historia lo mismo que el de Babel para eterna memoria. Y todos iremos a la gloria, cosa que está por el cielo. Buenas tardes, caballero. ¿Quién sabe?